Bueno, el gazapito que veis se llama Bad Bunny, tiene solo 3 meses y ha sido adquirido hace muy poquito tiempo de una tienda. Los propietarios lo han traído a una revisión general y hemos detectado que en su extremidad anterior izquierda tenemos un nódulo costroso que ellos no habían visto. Entonces procedimos a hacer un rasurado de la zona para observarlo bien y vimos que se trataba de un pequeño absceso. Levantamos esa costrita, lo limpiamos, hicimos un drenaje del absceso y unas curas. En la revisión vimos que las cosas no iban del todo bien, como veis en la imagen toda esta piel está muy inflamada, amoratada, la lesión ha aumentado bastante de tamaño, hay un defecto grande por cubrir e incluso veíamos las zonas más marginales con un inicio de querer necrosarse. Entonces, en este caso, lo que elegimos fue una terapia con láser. La terapia láser podemos utilizarla en perros y gatos, pero también la podemos utilizar, tiene muchas funciones en animales exóticos, ¿vale? Este caso, por ejemplo, se benefició mucho de ello porque nos aportó la formación temprana de tejido granulación lo más rápido posible. El tejido granulación es el que nos forma la propia cicatrización, ¿vale? En este caso, el cierre de la herida era una herida tan grande que se produjo por segunda intención. Por segunda intención quiere decir que el plano se va a cerrar de capas profundas hasta que se forma la piel, ¿vale? El láser en este caso lo que hizo fue acelerar todo ese proceso, nos redujo la inflamación y el dolor asociados y mejoró la vascularización de la zona de tal forma que el cierre fuera mucho más temprano. En este caso Bad Bunny, si observáis la diferencia entre la primera y la última imagen, ha sido en un transcurso de 7-8 días, ¿vale? Con lo cual fue realmente rápido y hemos podido evitar una cirugía en su caso. Y con este caso pues recordamos que los pacientes exóticos, ya sean mamíferos, aves o reptiles, también se benefician de toda la medicina que tenemos a nuestro alrededor, bien sean pruebas de imagen avanzadas, el láser en este caso, la fisioterapia, la rehabilitación y todo el resto de terapias que podemos utilizar en otros animales también están disponibles para ellos.